Aquí está la información en Noticias Telecosta. Gracias por continuar con nosotros y seguimos informándoles que contamos con una entrevista en exclusiva al candidato a la Asamblea, Héctor Pérez. Bienvenido. Muy buenas, Dios lo bendiga. Antes de entrar en materia política, queremos saber quién es Héctor Pérez. Bueno, Héctor Pérez, soy cartagenero, 53 años, soy abogado de profesión, especialista en contratación estatal de la Universidad de Medellín, soy cristiano hace 20 años, soy presidente de la Veeduría Popular por Cartagena hace 15 años, he sido personero delegado en lo penal, gerente de algunas empresas privadas, vicepresidente de la Fundación de Investigaciones Sociojurídicas Benjamín Herrera de la Universidad Libre de Bogotá, y he desarrollado diferentes actividades cívicas en la ciudad de Cartagena y Bolívar. ¿Cómo se han vinculado en el ámbito político? Bueno, siempre he tenido una independencia total en materia política, en materia económica, en el ejercicio de mi profesión. Es la forma en que financio mis actividades políticas. Como veedor ciudadano, me he dado cuenta que es muchísima la corrupción que existe en Cartagena y Bolívar, que le ha quitado los sueños y las oportunidades a muchos niños y jóvenes de nuestro departamento. Eso me permite tener que participar en las actividades políticas, que no es que me agrade mucho, se vive una politiquería, mucha compra de votos, falta de propuestas, falta verdadera voluntad de servirle a la comunidad. Como cristiano quiero servirle a la comunidad cartagenera y bolivarense. Considero que hay que elegir personas temerosas de Dios, personas con principios cristianos, y por eso postulo mi nombre a la Asamblea, porque he considerado que la Asamblea Departamental se ha quedado corta ante los graves problemas de nuestro departamento. Les ha hecho falta debates. Nadie sabe qué hace la Asamblea. Perciben un salario bastante alto, pero eso no genera ningún beneficio para la comunidad cartagenera y bolivarense. Electricaribe, cada día empeora el servicio de energía en Cartagena y Bolívar. El orden público se levanta en diferentes municipios y en Cartagena por las altas tarifas y el mal servicio, y no hay un solo debate de la Asamblea para tratar de apoyar a todos esos habitantes de Cartagena y Bolívar que están sufriendo con el servicio y muchos otros problemas que se viven en Cartagena y Bolívar. ¿Cuál es el mayor problema que cree usted que más viven los bolivarenses y cómo lo solucionaría? Bueno, el desempleo. La falta de generación de ingresos de nuestra sociedad es la generadora de la violencia que hoy vivimos en este departamento. No hay un rincón de Cartagena y Bolívar que no esté sufriendo los embates de la violencia, de la inseguridad. ¿Cómo lo vamos a combatir? Tenemos dos propuestas fundamentales para generar ingresos y empleo. Primero, que el 15% de las OPS que se contratan en la gobernación, y ojalá esto se replique para la alcaldía de Cartagena, se contrate con los jóvenes universitarios recién egresados de las universidades cartagenera y bolivarense. Este es un sector de la sociedad donde hay mucho desempleo, porque no contratan a los jóvenes porque no tienen experiencia, pero resulta que nunca pueden adquirir experiencia porque nadie los contrata. Entonces el Estado tiene que entrar a regular, a meter la mano en esta situación. La mejor forma, si entre Cartagena y Bolívar están contratando anualmente más o menos 4.500 OPS, que el 15%, que serían alrededor de 700 cargos, sean contratados con los jóvenes recién egresados de las universidades para que ellos adquieran experiencia, y ya adquiriendo experiencia posteriormente puedan ser contratados por algunas empresas y puedan mejorar su salario. Primera propuesta. Segundo, voy a llevar una propuesta a la Asamblea para que el 30% de los recursos ordinarios de libre destinación se contraten directamente con las juntas de acciones comunales, con las fundaciones y todas aquellas entidades sin ánimo de lucro. Así generamos ingresos en la población cartagenera y bolivarense. Si le damos estos contratos, que la ley lo permite, en forma directa a través de convenios con la Junta de Acción Comunal de Cartagena y Bolívar, vamos a generar ingresos, porque es que en Cartagena y Bolívar hay mucha inversión. Vemos tantos macroproyectos portuarios, tantos edificios que se construyen, y resulta que eso no se refleja en beneficio social. O sea, a la ciudad y al departamento le ha ido muy bien económicamente con tantos macroproyectos, pero a la ciudadanía le ha ido mal. Entonces el Estado tiene que entrar a generar esos ingresos, a generar ese empleo en la comunidad, y estas son dos propuestas muy concretas que tenemos para eso. Tercero, la inseguridad. Ha disminuido el sicariato, pero ha aumentado ostensiblemente las peleas de pandillas en Cartagena y Bolívar. Muchos muertos por las guerras barriales.
tenemos que buscar un convenio para impactar las pandillas. Vamos a incentivar un convenio entre la gobernación, la alcaldía de Cartagena, el gobierno nacional, la empresa privada y las iglesias de Cartagena, y todas las iglesias católicas y cristianas, para impactar las pandillas, preparar a estos jóvenes que han ingresado a las pandillas por falta de oportunidades, porque la corrupción les ha quitado y les ha robado sus sueños y sus oportunidades. Un convenio donde los lleve a prepararse en manualidades y en algunas actividades técnicas que les permite ingresar rápidamente a laborar y ellos puedan generar ingresos y poderlos sacar de ese mundo en el cual se encuentran, en un infierno que están viviendo estos jóvenes, y a su vez lo reflejan en toda la sociedad, porque todos los barrios de Cartagena y de Bolívar están impactados por esta guerra de estos jóvenes. Entonces, ellos también hay que hacerles un trabajo espiritual, el componente espiritual que harían las iglesias, porque son niños y jóvenes que viven muchos traumas desde la infancia, desde la adolescencia, desde la familia, y necesitamos que la iglesia entre a hacer un trabajo espiritual con ellos. Serían unos tres ejes en los cuales me voy a concentrar en el trabajo en la Asamblea Departamental. Ah, lógicamente, el control político. Denunciar la corrupción, no permitir que se ferien más los recursos de la educación y la salud, sobre todo, son los más sagrados, los de la educación. Yo, como veedor ciudadano, tuve la oportunidad de denunciar todos los robos en la Secretaría de Educación de la educación contratada. Se robaron los dineros y dejaron sin estudio a los niños y los jóvenes de Bolívar. ¿Eso qué genera? Que esos niños y jóvenes que no tienen oportunidades de estudiar en el departamento terminan siendo presa fácil de las bandas delincuenciales. Y vienen a delinquir a Cartagena, no se quedan delinquiendo en los municipios. Vienen a Cartagena, donde está el gran capital, donde se mueve la economía. Entonces, tenemos que preocuparnos para que en esos municipios llegue buena educación y buena salud, que tengan oportunidades de salir adelante. Esos resultados los entregó la Contraloría General, es ampliamente conocido. Hace 3 meses la Contraloría General nos dio razón en nuestras denuncias. En este momento se encuentran embargados, para recuperar los dineros robados, se encuentran embargados 10 propiedades de la diócesis de Magangué y el sueldo del gobernador Juan Carlos González Rondini, y tienen que responder penal y disciplinariamente. Nosotros estamos pidiendo la suspensión del actual gobernador, porque es que tenemos que sentar un precedente, que el que llegue, cualquiera llegue a la alcaldía, cualquiera, o a la gobernación, tiene que respetar los dineros de la educación y la salud para los niños y jóvenes, y eso lo de la asamblea lo voy a hacer. No voy a permitir que se sigan robando los dineros. La corrupción es el gran flagelo que hoy ha permitido que exista tanta violencia y tanta inseguridad en Cartagena y Bolívar. La corrupción. Y eso es lo que he luchado durante 20 años como veedor ciudadano, y lo pienso hacer desde la asamblea, que nunca ha hecho un debate de control político, nunca se ha preocupado por esta situación, y nos ha tocado a nosotros hacer el trabajo de los diputados de la asamblea. Entonces, por eso queremos nosotros ahora llegar allí para hacer esa labor. ¿A cuáles candidatos, tanto para el consejo, gobernación y la alcaldía, le ofrece su apoyo? Para el consejo estamos respaldando a un gran dirigente, colega mío, abogado también, Humberto Rincón, que va por el mismo partido mío, partido ASI. Él es el número 13 de la lista del consejo. Alcaldía y gobernación no estoy respaldando a nadie, quiero estar totalmente libre e independiente. Cualquiera que gane la alcaldía y la gobernación, lo que sí le pido es que no se hipotequen, porque como se hipotequen los volveré a denunciar y buscaré que los suspendan del cargo y que en últimas vaya a la cárcel. No, aquí no le tenemos miedo, y a Héctor Pérez no le tiembla la mano y le tiembla el pulso para denunciar a cualquiera, y por eso denuncié al gobernador Juan Carlos Gosaín Rondini de todos los robos de la educación y en la salud, donde se robaron 25 mil millones de pesos de los pacientes hemofílicos, que se los pagaron a 3 IPS que hoy no aparecen. Y la Contraloría halló que no hay certeza de la atención a esos pacientes hemofílicos. Entonces, sigo apoyando al Consejo Humberto Rincón y no estoy apoyando a nadie para la alcaldía y la gobernación de Bolívar. ¿Cuál es su ventaja para ser diputado a la Asamblea? Mi ventaja, primero, que soy abogado, especialista en contratación estatal, conozco muy bien cómo se maneja la administración, conozco muy bien cómo es que hacen la corrupción y cómo se roban los dineros. Y por eso me permite desde la Asamblea vigilar mucho mejor. Porque como he sido veedor ciudadano, tengo 20 años de estar luchando contra la corrupción desde que fui prisionero delegado en lo penal. Sé dónde las personas inescrupulosas se roban los dineros del Estado. Entonces, quiero llegar a la Asamblea para ser más escuchado. Mis denuncias serían más sonoras en Bogotá y tendrían mejores resultados, porque nosotros hemos hecho miles de denuncias. Denunciamos los robos de Durden,
con nuestro compañero que en paz descanse, Milciades Garcés, y nuestro compañero Jorge Piedraíta, que en paz descanse. Todo el robo de Durbe, 50,000 millones de pesos, que estamos esperando que también nos entreguen los resultados. Después de 5 o 6 años de que se robaron este dinero, todavía no nos entregan las sentencias definitivas y la recuperación del dinero, aunque hay varias propiedades y sueldos embargados. Entonces, esa demora de la justicia es la que yo veo que como veedor, realmente ya yo me quedé corto. Me siento en algunos casos frustrado ante tantas denuncias que hacemos y tanto robo que existe y que nosotros no podemos atajarlo. Entonces, yo creo que desde la Asamblea, como diputado, me pueden dar una oportunidad mucho mejor de servir y poder atajar esa corrupción. Sería más escuchado ante los organismos judiciales y de control. Por eso le pido a los cartageneros biribarenses que me respalden este 25 de octubre. ¿Qué trabajo ha venido haciendo en los diferentes municipios del departamento? Sí, he recorrido algunos municipios. Es triste ver la situación de los municipios. Los gobernantes nos quieren mostrar como si ellos han hecho grandes cosas. Y uno va a los municipios y encuentra otra realidad. ¿Cómo es posible que uno va a los municipios y encuentra puestos de salud abandonados, donde va un médico una hora a la semana? Porque claro, nombran a un amigo, le dan una corbata para que vaya una hora, le pagan 3, 4 millones de pesos, vaya una hora a la semana. Tienen que nombrar un médico que sea de la región, que viva en la misma región, para que permanentemente cumpla su horario, 8 horas de trabajo en ese puesto de salud. Y no como me he encontrado en diferentes corregimientos y municipios, donde los puestos de salud están abandonados y el médico va una hora y no tiene ninguna clase de implemento. No están dotados esos puestos de salud. Ahí es donde hay que invertir el dinero. Pero mientras tanto se roban 25,000 millones de pesos. Entonces, claro que plata sí hay. Claro que sí, plata sí hay, pero no solucionan los problemas porque se desvían los dineros. Ese es el gran problema y el gran flagelo de nuestra ciudad y nuestro departamento. Entonces, he observado mucho eso, desempleo, la educación. Mire, en los municipios la gente se queja. Las clases comienzan a veces en junio. Muchas veces no nombran los maestros. Como no quieren ir los profesores a esa zona, por el mal salario que les pagan, tienen que contratar bachilleres para dictar física, química, trigonometría, cálculo. ¿Qué preparación, qué buena calidad de la educación puede haber un muchacho, un bachiller dictando clases en décimo y en once? Entonces, la educación contratada definitivamente fracasó en Bolívar. Se tiene que acabar la educación contratada. Se tienen que nombrar los maestros y los profesores de planta para que tengan esos muchachos estudios. Las denuncias que instauré por el robo educativo en Bolívar, en esta actual administración, llevó que la ministra de Educación, Gina Parodi, enviara al viceministro de Educación y nombraran 64 maestros para Bolívar, de planta. Personas de la región que tenían la preparación y el título y los nombraron de planta. Fíjese que sí se podía hacer, pero hace años que estaban esos estudiantes sin estudio, sin maestro, y mientras tanto nadie solucionaba el problema. Entonces, nos ha tocado a nosotros desde lo cívico, desde la sociedad civil, hacer todas estas denuncias. Pero tenemos que llegar a los cargos públicos. Tienen que darnos la oportunidad de llegar a la Asamblea para poder seguir combatiendo todos estos malos manejos y que los dineros lleguen allí donde se necesita, donde la comunidad los necesita. ¿Cómo los bolivarenses eligen su candidatura en el tarjetón de las próximas elecciones? Bueno, todos los cartageneros y bolivarenses pueden votar este 25 de octubre para la Asamblea por Héctor Pérez. ¿Cómo es la forma? Allí no va a aparecer mi nombre, ni va a aparecer mi rostro. Solamente tienen que marcar primero el partido ASI, Alianza Social Independiente, y luego el número 64. ASI 64. Tienen que marcar primero ASI, luego 64, y esa es la manera de votar por Héctor Pérez a la Asamblea Departamental. Deme la oportunidad, porque la Asamblea se ha quedado corta ante todos los atropellos que vivimos diariamente. Deme la oportunidad de llegar a la Asamblea. Muchas veces las personas no tienen por quién votar a la Asamblea, no encuentran candidatos, a veces ni marcan el tarjetón. Yo les pido que esta vez den su voto a la Asamblea, porque sí hay por quién votar a la Asamblea Departamental. Por Héctor Pérez Fernández, una persona que ha mostrado resultados y que quiere seguirlos mostrando desde la Asamblea. Tengo 20 años de ser cristiano y yo creo que es bueno ya comenzar a elegir personas temerosas de Dios y con principios cristianos, que defiendan nuestros principios, que defiendan la familia tradicional instaurada por Dios en su palabra, en su sagrada palabra. La familia, que es la base fundamental de la sociedad. Tenemos que seguir defendiendo los principios cristianos. Muchas gracias y Dios los bendiga. Bueno, gracias, candidato, por aceptar nuestra entrevista al canal Telecosta. Muchas gracias a ustedes, Dios los bendiga. Hacemos un pequeño corte comercial y ya regresamos con más información.
Aquí está la información en Noticias Telecosta.